Por parte de la Secretaría de Salud, nosotros seguimos lineamientos estrictamente especiales y más con el tema de la vacunación de COVID. Se han analizado tres indicadores de mucha importancia para como datos epidemiológicos. De esto surge el grupo priorizado que se está tomando en cuenta para esta campaña de vacunación en nuestro departamento de La Paz. Si ustedes bien han escuchado en los medios de comunicación, pues La Paz es uno de los departamentos que ha presentado en estos últimos meses un aumento considerado en la incidencia de los casos de COVID. Ese es un indicador, el indicador de incidencia. Quiere decir que hay más casos positivos que se están confirmando a través de las diferentes muestras que se están enviando al Laboratorio Nacional de Virología. Aparte está el indicador de mortalidad. Y está el indicador de letalidad. Estos tres indicadores se han visto fuertemente afectados en el departamento de La Paz por lo que concierne al tema de la COVID-19. Esto hace, Carlos, de que por parte del nivel central seleccionen al departamento de La Paz, porque déjenme decirle que no es en todos los departamentos que se está priorizando para la vacunación de la COVID a los adultos mayores de 75 años, sino que de 20 regiones de todo el país, se seleccionaron 9 regiones que son las regiones en donde se han visto más afectados estos tres indicadores que les acabo de mencionar. Entonces, La Paz es uno de los seleccionados y vemos cómo la letalidad ha aumentado, ¿verdad? Entonces, en vista a eso, vamos a vacunar nosotros a nuestros adultos mayores de 75 años de edad, porque también es el grupo de población que más se nos está muriendo, Carlos. Y queremos proteger, pues queremos tener siempre a nuestros adultos mayores un poco más de tiempo con nosotros. Y esto también a base de la cantidad de dosis que nos envían de parte del nivel central, entonces así nos vamos a ir adecuando y seleccionando los grupos que están como priorizados para la vacunación contra la COVID-19. Entonces, ahí en cada establecimiento de salud, las auxiliares de enfermería y el personal médico ya tienen una programación, ellos conocen perfectamente a la población, ¿verdad? Ya se levantó un censo y ya se tienen identificadas las personas mayores de 75 años. Entonces, no habría ningún problema para aplicarles la vacuna a ellos en caso de que no puedan presentar un recibo por cualquier servicio básico y solo puedan llevar su tarjeta de identidad. Hemos venido escuchando COVID-19 casi todo el año, pero es importante recordar que la influenza también es una enfermedad que si se descuida, ¿verdad? Puede llegar a tener complicaciones graves, incluso la muerte. Para hacer un recordatorio, ¿verdad? La influenza es una infección viral también, ¿verdad? Que afecta a lo que es la nariz, la garganta, los bronquios y ocasionalmente también lo que es los pulmones. Esta enfermedad puede durar hasta una semana, causar tos seca, son síntomas similares a los del COVID-19, dolor de cabeza, somnolencia, dolores musculares, ¿verdad? Pero a diferencia del COVID, en términos de 2 semanas, esta enfermedad desaparece y no es necesario tener un tratamiento. Ahora bien, ¿verdad? Por eso nosotros hemos identificado los grupos priorizados, ya que las personas, las mujeres embarazadas, mayores de 65 años, niños de 2 a 59 meses, son personas vulnerables que si llegaran a contagiarse de esta infección, ¿verdad? Viral, como es la influenza, y no están vacunados, pues podrían llegar a complicarse con una neumonía y si no reciben atención médica, podrían llegar a morir, ¿verdad? La forma de transmisión es mediante las gotas de saliva que son transmitidas cuando nosotros estornudamos o tosemos, ¿verdad? Cerca de otra persona. Y es el mismo grado de forma de contagiarse, ¿verdad? Que el COVID-19. Nada más que las complicaciones son diferentes y como lo hemos visto, ¿verdad? En el COVID son más graves. Otras dos actividades que son de mucha importancia para nuestra población, como lo es la desparasitación, ¿verdad? Y también tenemos el suplemento de vitamina A todos los niños pues que requieran y según el esquema de
de vacunación. La desparasitación va a ser a la población preescolar, siempre comprendida entre de 2 a 4 años de edad, ¿verdad? Siempre tomamos nosotros esa población, pero en vista de que nos hemos encontrado con la pandemia, ¿verdad? El año pasado, pues, y en esta ocasión no se han desparasitado los que son los niños en edades escolar, ya que esta es una actividad que también era direccionada por la Secretaría de Educación en cada establecimiento de educación de nuestro municipio. Entonces, esta parte va a ser a libre demanda de la población. Todo niño que quiera desparasitarse entre la edad de 5 a 14 años de edad puede pedir, ¿verdad?, a libre demanda el desparasitante que se va a estar dando dentro de la Jornada Nacional de Vacunación. Entonces, la vacuna AstraZeneca. Esta vacuna es una vacuna monovalente, que quiere decir que tiene virus vivos atenuados que son debilitados, ¿verdad? Y lo que esto ayuda, ¿verdad?, es a crear una inmunidad en la persona. Quiero aclarar que las personas que sean vacunadas no van a descartar la mascarilla, ¿verdad? Porque la vacuna lo que hace es disminuir el riesgo de que contraigamos, ¿verdad?, un COVID-19 y lleguemos a complicaciones graves y a ser hospitalizados. La mejor medida, ¿verdad?, para evitar el COVID-19 es seguir utilizando la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, pero incorporada ya la vacuna contra la COVID, que nos va a ayudar, ¿verdad?, a que no seamos hospitalizados. Así es, totalmente cierto. La vacuna lo que nos vino a ayudar, ¿verdad?, poco a poco, ¿verdad?, que estamos tomando grupos de los priorizados que tenemos en nuestra campaña de vacunación, es a ser hospitalizados. Es por eso que a los mayores de 75 años, ¿verdad?, sabemos que hay muchos que no pueden desplazarse, que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, invitamos a los familiares de esos pacientes para que puedan llevar a las personas mayores de 75 años y se les aplique la vacuna, para evitar que si llegaran a contraer lo que es el virus del COVID-19, se compliquen y lleguen a estar hospitalizados. Porque ya sabemos cómo están las condiciones de nuestro hospital, ¿verdad? Pasamos saturados. Lo que menos queremos, ¿verdad?, es tener más muertes. De verdad. Como ser algunas reacciones locales, estas son o pueden ser como enrojecimiento, hinchazón o dolor, endurecimiento, tanto en el lugar de donde se coloca la aplicación de la vacuna, ¿verdad? Entonces, y también tenemos algunas reacciones sistémicas que, dentro de las más comunes, conocemos y que ya como personal de salud ya las experimentamos también, pueden ser algún tipo de fiebre, dolor de cabeza, fatiga y vómito. Estas reacciones pues desaparecen entre 2 a 3 días sin tratamiento alguno, ¿verdad? Entonces es importante decirle a la población que si padece algún tipo de estas reacciones, pues que no es que así se va a quedar o que va a agravar en algunos casos, ¿verdad? También es importante reconocer, porque se pueden presentar otros tipos de reacciones, ¿verdad?, que son menos frecuentes y ocasionalmente son raras, son muy raras, ¿verdad?, como ser una encefalomielitis difusa, aguda, que puede ocasionar, ¿verdad?, dentro de algunas personas que puedan ser vacunadas. Pero como les digo, estos casos no los presentamos nosotros en nuestro departamento de La Paz, en toda la vacunación que se dio, o pueden haber algunas reacciones anafilácticas, ¿verdad? Para ello, el equipo que va a estar ahí vacunando a las personas mayores de 75 años están capacitadas para cualquier reacción adversa que se pueda ocasionar. Esta vacuna tiene que esperar. Después de la aplicación, el paciente va a pasar a otra sala de espera, en donde se va a estar vigilando por media hora, 15 minutos, media hora, para así evitar que haya alguna complicación atribuida a la vacuna, ¿verdad? Pero como les menciono, son muy raros, y con experiencia, pues en el caso en el departamento de La Paz, las más comunes fueron esa fiebre, dolor de cabeza, fatiga o vómito. Si fue una persona que estuvo hospitalizada, ¿verdad?, ya sea en una clínica privada o en el Hospital Roberto Sasso Córdoba, ¿verdad?, y recibió un tratamiento como es el tocilizumab, esas pacientes no se van a vacunar ahorita.
se van a citar dentro de 3 meses, ¿verdad?, para que no haya interferencia con el tratamiento que ya se les había aplicado. Entonces, es necesario que si es mayor de 75 años y recibió este tipo de tratamientos, o le tocó comprarlo, es un tratamiento sumamente costoso, anda arriba de los 30,000 lempiras, entonces, lo menciono porque muchas veces no sabemos el nombre del medicamento que se nos aplicó, pero sí sabemos cuánto gastamos, ¿verdad? Entonces, si se le aplicó ese tratamiento y el familiar lo sabe, entonces hay que notificar al personal de salud para que tengamos presente a ese paciente que le vamos a aplicar la dosis dentro de 3 meses. Opciones, ¿verdad?, que son importantes de señalar, como ser historia de reacción alérgica a cualquiera de los componentes de la vacuna o a una dosis previa de la vacuna, ¿verdad? Enfermedad aguda, moderada o severa, como es con fiebre o sin fiebre. Personas con historia de convulsiones un año antes, ¿verdad?, de la aplicación de la vacuna. También están las personas con hipersensibilidad tanto al huevo o al pollo. Es importante saberlo, ¿verdad? Personas que han presentado algún síndrome de Guillain-Barré dentro de 6 semanas después de la dosis previa de la vacunación contra la influenza, y personas con desórdenes neurológicos son personas que entran dentro de este grupo de contraindicaciones para poderse aplicar la vacunación contra la COVID-19. 33%, pero según estudios científicos que se han realizado, a medida va, tenemos un espacio de tiempo, ¿verdad?, de 2 meses a 3 meses entre la primera dosis y la segunda dosis, la eficacia de la vacuna aumenta dependiendo del tiempo que se va prolongando la segunda dosis. Nuestra meta en nuestro departamento son los mayores de 75 años de nuestro departamento de La Paz. Previo a eso, ocupamos siempre toda la coordinación, ¿verdad? La población que vamos a cubrir en primer lugar va a ser a la población del departamento de La Paz, ¿verdad? Porque no podemos nosotros cubrir otros departamentos y dejar descubierto a los nuestros, ¿verdad? Entonces, si hay una persona, pues con mucho respeto vamos a tener que intervenir y hablar con él para citarlo, ¿verdad? Porque tampoco es que podemos nosotros rechazar, ¿verdad?, una persona, y más una persona de tercera edad. Lastimosamente se tiene que dar así en nuestro caso porque las dosis son limitadas a nuestro departamento de La Paz y queremos inmunizar a nuestras personas. Si quedaran algunas dosis después pendientes, pues me imagino que van a venir lineamientos por parte de la Secretaría de Salud, ¿verdad?, para vacunar a los otros grupos en su determinado momento, ¿verdad? Entonces, si llegase una persona que no reside en el departamento de La Paz y más en el municipio de La Paz, vamos a esperar nosotros salir primero con la meta que tenemos estipulada para el departamento de La Paz, para después esperar, no estoy diciendo que será vacunada, sino después esperar lineamientos que vengan de parte de la Secretaría de Salud para el uso del, si quedara, que no creo porque las dosis son muy pocas, ¿verdad?, para seguir vacunando. Eso sí, la población en general, según la adquisición que el país va teniendo de la vacuna contra la COVID, se espera que vayamos nosotros cubriendo otros grupos que son priorizados, y me imagino que también a estas personas en sus departamentos también se les va a estar vacunando a ellos. Los pacientes que sean inmunodeprimidos, ya sea que tengan VIH, cáncer u otra enfermedad, sí van a ser vacunados, siempre los mayores de 75 años, ¿verdad? Pero hay que tener claro algo, si es una persona que está en una etapa de la enfermedad donde está complicada, vamos a esperar a que la paciente salga, ¿verdad?, de esa fase y se encuentre más estable para poder aplicarle la dosis de la vacuna. Pero si es una persona que tiene cáncer, VIH, y está relativamente estable, se le va a poder aplicar. En vista de esa problemática, vamos a tomar por la identidad que la persona porte, ¿verdad? Y en este caso puede tener la identidad que ya es, podemos decir, vieja, ¿verdad? O la identidad nueva, con cualquiera de ellas, pues puede optar a la vacunación. Que la jornada de vacunación ya da inicio el día lunes. Vamos a estar informando mediante los medios de comunicación y perifoneo los diferentes barrios donde van a estar los puestos de vacunación. Recalcar, ¿verdad?, el puesto de vacunación a partir del 19 de mayo va a ser para la población mayor de 75 años en la Escuela Francisco Varela para la aplicación de COVID-19. De igual forma, por este medio y mediante perifoneo, se va a estar notificando los barrios dependiendo la fecha, ¿verdad?,
para que puedan asistir a ese local.